Un artista internacional visitó la ciudad de Rosario este fin de semana. María Creuza, una verdadera reliquia, un emblema, figura icónica de la bossa nova, estuvo en la ciudad de Rosario. Visitó la ciudad con una sala, la verdad, completamente repleta y con un show sin grandes pretensiones y sin afanes de grandilocuencia, que no necesita ella sola, su voz, su calidez, esos temas tan melifluos, su fraseo, su dulzura, su encanto que prolifera y se mantiene y se sostiene a través de los años. Ella y un guitarrista que con suma proeza y habilidad musical acompañó a María Creuza en el escenario. Y no hizo falta más, ni efectos especiales, ni bombas de humo, ni grandes pantallas, ni autotune, ni nada. Eso es ser una verdadera artista, sobre todo porque conserva una humildad que es verdaderamente admirable. En una hora y media de show cantó las canciones que compartió en su momento con Vinicius de Moraes, con Toquinho, canciones de Tom Jobim, Garota de Ipanema, Tarde en Itapuá de Toquinho, Usted Abusó, que fue la canción con la que cerró, Llega de Saudade también. Se me ocurren muchísimas canciones para mencionarles, pero prefiero que escuchen ustedes de lo sublime que fue el espectáculo de María Creuza en Sala Labardén. La escuchamos. Vender
devoción.